¿Qué onda? Estaba buscando algo en la alacena. No, oye, no seas... No, oye, sé que aquí hay diversidad de sexualidad. ¿O estás aquí? ¿Qué traes? No, estamos buscando... Salúdame. Estaba buscando algo por acá. Ah, la alacena aquí para acá. Que... No, bueno. ¿No quieres algo? ¿Cómo estás? Mi hermano. Oye, me pida Rafa, maestro, te está esperando hace Rafita, una Ocampo, hora. ¿Cómo estás, Rafita? Rafa, ¿quieres una milanesa a la putanesca? ¿Qué vas a preparar hoy? ¿Mande? ¿Qué vas a preparar hoy, Gil? Vamos a hacer unas milanesas a la napolitana, exquisitas, gratinadas, riquísimas, pero para nosotros que no estamos enfermos. ¿Tú comes queso o no comes queso y lácteos? Procuro poquito, pero... ¿Ya ves? Eso, no, pero porque es sano, poquito. Porque es sano. Ahora, lácteos es calcio. En la junta de producción habló temprano Gilberto Rafa y quería hacer pene a la putanesca, pero no se lo permitió Rafa, Criqui. Se va a regañar. Porque es muy celoso. Se va a regañar la de Fox. ¿Cómo se llama la de Fox? O sea, así se llama pene a la putanesca y salen todos los restaurantes italianos. Señorita de Fox, regáñelo otra vez este pedazo de... Bueno, me guardo un poco de milanesa, Gil. Oye, está... pero eso lo dicen mal. Sí existe eso, estoy de acuerdo. Pues así se llama. Sí, la aguanta para el domingo que nos vamos a ver. ¿O cuándo nos vemos? No, el jueves, ¿no? Mañana nos vemos, mañana jueves. Mañana nos vemos a las 5. A las 5 tenemos bueno, programa. Bueno, les mando un abrazo. Aquí un abrazo, Rafa. A las 5, hasta a ti, Gerardo. Igualmente, Rafa, igualmente a ti también. Oye, vamos a ver. Vamos ¿qué hay que hacer? Ya están hechas las milanesas. Bueno, ya están. Las compraste en el carrito no, de... No, eso sí, no. Les compraste el carrito de las vi tortas, vi yo maestro. Aquí al señor Cano. ¿Quién está de productor ahorita aquí arriba? Está Andrew. Aldo, las hizo Aldito. Aldo, perdón, Andrew. Con el pedazo de... Perdón, Aldo, ya me hice bolas con las A. Pero perdón, Aldo. ¿Me disculpas, Aldo? Oye, no, bueno, aquí... O eres como Zamora. Digo, y adelantamos un poquito las milanesas, a usted la está viendo. Es que no, ahora sí... Ah, mira, está la receta milanesa. ¿Quieres tu cabecita? Quita cabeza, este, maestro. Mira, está tuiteando, mira. Jamón milanesa de York. De mira, jamón de pierna, ¿no? Jamón de pierna. Jamón de York es lo más chafa. Pan molido y salsa ragú. Bueno, ahí está. Un comercial, salsa de tomate, ¿no? Hoy venimos un poquito internacionales, está bien, llegaste. ¿Son de radiografía? ¿Las compraste ahí en el...? No, radiografía no, están muy ricas. ¿Las compraste en el en las tortas acá, en el puesto de la esquina, que son pan molido? Creo que ya te vamos a mandar los villamelones porque eres muy terco, mano. Acá las tortas. Mira nomás qué ricura, mira. Ya está, ahí. Se me está abriendo el apeto. No, ya te vamos a... ¿Le echo esto? Ahora hay que ponerle, mira. ¿Le echo esto? A este todavía no, porque todavía le falta un poquito. Ya la tiré. Pero esto, no, ya seguramente. Órale, que tengo hambre, ahora, maestro. Ven, ya ponle, sí. Pues yo quiero con jamón. Pero espérate, primero se le pone la salsa roja. No, pero se le pone jamón. Primero la salsa y después el jamón. Mira, a poner tú, ponle tantito. Es que así es la receta. Yo voy a comer esta, mira. Esa está bonita, está doradita. Esta es para mí. Esperemos que no tenga clenbuterol este, porque si no... Pero si no, traemos a las primas. Tenemos unas primas aquí en Ecuador muy buenas, muy además, ya me las recomendó Jonathan Dos Santos. Me dijo, aquí, compadre, esas... Ya bájale, maestro, que está brincando. No, ya está bajando. Oye, Gilberto, de verdad, ahora sí te luciste, ¿eh? Oye, se nota que tienes lana, maestro. Es que hace 8 días, bueno, ya llegaste, hace 8 días fue mendigo la cosa. Estabas tú allá de luna de miel con Hugo Marcelo. ¿Le pongo así? Jamoncito. Le pongo tú no jamón, vas a querer queso, ¿verdad? No, yo no voy a querer bueno, queso. Bueno, ¿cuál va a ser la tuya para que no le pongamos queso para los enfermos? No, que no estoy enfermo, maestro, soy sano, nada más. Luego le ponemos encima el queso, ¿verdad, tú? Bueno, babas. Ahí está. Mira nomás qué chulada. Esta vamos a meterla aquí en la mitad. Así, mira, la mía es así, ahí normal. Está. ¿Sale? Mira nomás qué chulada. Un poquito de sal, ¿no? Ya vas a empezar con tu sal. ¿No? Vas a empezar con tu sal. No, no necesitas sal, tiene el quesito. O sea, no come queso. No comes queso y comes sal. Te hace más daño la sal que el queso. Y pimienta, todo tiene que tener un toque franchute aquí. Mira qué ¿dónde bonito. ¿Dónde está? Mira nomás, mira qué rico se ve. Mira cómo se ve en la televisión. Pues es que nos quitaron aquel monitor, pero mira qué bonito se ve. Ve nomás. Tienes que voltear, maestro. Mira, es que eres medio... No, no se voltean. Nada más le ponemos la tapa a Velázquez de León mientras platicas. Voltear así, mira. Sí, bueno, está bien, Velázquez de León. Te podemos dar una volteadita. Pásame los platos. Tenemos prisa ya. Te vamos a voltear porque eso fue muy parecido. Hace 8 días hicimos las gringas de Alcalá. Con un poquito así y se quema. ¿Ah, trajiste gringas? Claro, pues yo... otros se comen a ecuatorianas, yo me como gringas. No, hombre, eres un perro infeliz. Me va a regañar la de Fox, ¿no? Te va a regañar. Te van a regañar. Bueno, no espero que nos enoje. Esta ya la saco, ¿no? Ya saca la Velázquez de León. La puedes dejar ahí porque también le podemos... ¿Esta también? Mira nomás, Velázquez de León, qué cosa. Huele a Italia esto, ¿eh? Oye, mamá mía. Tuyas. La mía la puedes voltear tantito, que sea nada más, ¿no? Estas son para los que no estamos... Pásame un poco para la grasa, ¿no?
¿Qué quieres que te pase? Un exprimidor de grasa, ¿verdad? Es grasita natural. ¿Cuál grasita natural? Es grasa animal. ¿Dónde está aquí la...? Mira nomás qué chulada. Eso es pésimo para la salud. No, pues ya tienes ya tal. Pero mira qué rico me quedó. Mírame, ve qué rico. No, bueno, pero no está... No está este, mira, y aquí quedó otra para, ya vi Hugo Marcelo. ¿Quieres ser Luquito Marcelo? Hugo, pásale. Pásale, Luquito Marcelo. Sí, ya total, tú eres el, para que sepan quién es el que se va de luna de miel con Gerardo, pásale, hermano. Pásale luna de miel, o sea. Aquí. Aquí está. Te noté como envidioso con esa declaración, ¿no? No. La próxima vez vamos. No, yo aquí me quedo. Que te asalten, güey. Les digo una cosa. Aparte, para que nos defiendan cuando nos ataca a Marco Rodríguez y el otro. Yo aquí estoy perfectamente. Yo les mando un abrazo. ¿Sí? Pasa un tenedor, espérate. Ok. Te mando un abrazo, mi querido. Gracias. No, Hugo. No, vas a ver. Ve, este pedazo de... Yo tengo, a ver, y tú a... Mira, ¿vas a querer? Sí, con mucho gusto. No, Huguito Marcelo. Mira, para que veas que no me da envidia de que te vayas de luna de miel con Velázquez, yo te voy a dar en la boquita, ¿te parece? No te regañes a tu mujer, ¿verdad? No te regañes a tu mujer, ¿verdad? No, cuchillo. Mira nomás, ¿quién te tiene más? Ni modo que te atienda mejor Velázquez de León allá. Pero lo mío no es boquita, es bocota. ¿Entonces quieres más grandecito? A ver, ¿te acá a poco sí te lo comes eso? ¿Sí? Mira. Se la comió completa. ¡Hijo! No te saber de eso, desgraciado. Esta de saber de eso. ¿Qué tal está? Dile a la gente qué tal está aquí en el micrófono. Extraordinaria. De verdad, muy buena, mi querido Gilberto. Bueno, mira, ¿verdad? Yo voy llegando de otro lugar. Oye. ¿Qué es eso? ¿Es como albur? ¿Le llaman albur lo que me dijo o no? No, para si nada. Si no, para romper el auto. No. Oye, déjame probar porque yo no he probado. Míralo, vas a ver. Oye, ¿qué? ¿Te puedo dar yo en la boquita o no? Dale, pero no, eso es mucho y no me cabe. Por eso, perdón.